Hola, mi nombre es Jeff Pradel y los voy a acompañar en la sesión de establecimiento de modalidades de conservación fuera de áreas naturales protegidas. Actualmente me desempeño como coordinador del proyecto de fortalecimiento de la gestión sostenible de la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Juaneras. Anteriormente me he desempeñado como especialista de uno de los proyectos de conservación más grandes en áreas naturales protegidas, el proyecto PRONAN. Y anterior a esta experiencia en el sector privado, me he desempeñado durante 8 años en la administración pública en el tema de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso en cuatro módulos. El primero corresponde por qué debemos establecer modalidades de conservación diferentes áreas naturales protegidas. En el segundo tema vamos a desarrollar cuáles son las principales modalidades de conservación diferentes áreas naturales protegidas que tenemos en la legislación nacional. Seguidamente vamos a tratar un poco acerca de los criterios para establecer estas modalidades de conservación y finalmente terminaremos con un estudio de caso en la región San Martín. Pero para ver cuáles son las modalidades de conservación que tiene la legislación nacional, primero tenemos que tener muy en claro qué significa conservación. Y este es un tema importante porque se tiene la percepción que conservación es sinónimo de no tocar. Y precisamente eso es algo que es parte de cierto y parte mentira, porque la conservación es sinónimo de cuidar y se puede cuidar de muchas maneras. Por ejemplo, si tenemos un huaco precolombino, es una estructura frágil, está hecho de cerámica y si se cae se puede fracturar. Si se puede fracturar y es difícil recomponerlo, se llama frágil. Frágil es aquel objeto que ante un daño, ante una perturbación, no se recupera fácilmente. Entonces, para cuidarlo vamos a tener que tomar medidas muy especiales, como por ejemplo ponerle un lugar adecuado, como una vitrina, que en donde se pueda cautelar frente a posibles golpes u otros daños. Pero por ejemplo, si tuviéramos un juguete, el juguete sí se puede tocar, es algo que está hecho para que se toque, es algo que se puede usar, pero adecuadamente. Y eso también es sinónimo de cuidar. Cuidar también es usar adecuadamente. Entonces ese es el sinónimo más claro de la conservación, es cuidar. Y cuidar no significa no solo no tocar, sino también usar adecuadamente. Y esto mismo sucede con los ecosistemas. Si tenemos un ecosistema que es frágil, como un bosque seco del norte del Perú, de la costa norte, estos tienen que tener medidas especiales de manejo para que puedan durar en el tiempo. Pero si tenemos ecosistemas como pastizales altoandinos, estos se recuperan mucho más fácilmente y podríamos tener un mejor uso de este ecosistema con mayor uso de recursos naturales, pero siempre teniendo ciertas reglas de manejo. Entonces, ahora que tenemos más claro lo que es la conservación, vamos a pasar a ver cuáles son las posibles estrategias de conservación que podemos utilizar para conservar la diversidad biológica. La estrategia más conocida a nivel mundial y en el caso peruano son las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas en el Perú actualmente ocupan el 17% del territorio nacional, representan más de 22 millones de hectáreas, es un porcentaje del territorio nacional importante, pero también ya está bastante consolidado. Entonces, una nueva estrategia de conservación podría ser establecer nuevas áreas naturales protegidas, lo cual también es importante, pero que también representa mayores costos al Estado, porque es una decisión de todo el Estado en su conjunto, con el voto aprobatorio de todo el Consejo de Ministros, para que se decida conservar un espacio a través de un área natural protegida. También se podría considerar otra estrategia de conservación, categorizar de una manera diferente o ampliar áreas naturales protegidas ya existentes. También podríamos aprovechar para las áreas protegidas que tenemos actualmente, gestionarlas de mejor manera, es decir, mejorar la efectividad de la gestión de las áreas naturales protegidas ya existentes. También podemos, reconociendo que el Perú tiene más de aproximadamente 10 millones de hectáreas de áreas degradadas, también se puede restaurar áreas degradadas. Es otra estrategia de conservación muy importante. Y finalmente, considerando que el Perú en su conjunto es muy rico en biodiversidad, también podemos aprovechar para implementar otras modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas, que es la estrategia de conservación que vamos a abordar en el presente curso.
Y para esto, solo piensen un momento antes de pasar a la siguiente diapositiva en las tres primeras modalidades de conservación que vienen a su cabeza cuando se les menciona esta palabra. A unos se les ocurre algunas, a otros ninguna, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva las que tenemos en la legislación nacional como un rápido ejemplo. No significa que estas sean las únicas, pero es un rápido recorrido para comenzar a trabajar estrategias de conservación. Por ejemplo, tenemos estrategias de conservación que vienen desde el sector agricultura. Dentro del sector agricultura está el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que tiene diferentes opciones de otorgamientos de derecho que pueden contribuir a la conservación de la diversidad biológica. Quizás las más conocidas sean las concesiones de conservación, pero no son las únicas. También las concesiones de ecoturismo, las concesiones de aprovechamiento de recursos diferentes a las maderas, inclusive las concesiones mismas de aprovechamientos maderables, sirven para conservar diversidad biológica desde diferentes ángulos y de diferentes estrategias. Si nos seguimos en el Ministerio de Agricultura, también tenemos a la Autoridad Nacional del Agua. Esta institución, como parte de sus funciones, tiene el deber de cautelar la conservación de las partes altas de las cuencas, de las riberas de los ríos. Entonces también tiene mecanismos para conservar diversidad biológica asociadas a territorios que protegen partes altas de las cuencas o zonas donde se protege parte del recurso hídrico. Digamos, estas estrategias son quizás las más conocidas, pero la legislación nacional también tiene otras figuras de repente menos conocidas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene lo que son los paisajes culturales, el INGEMET, que otorga las concesiones mineras, también tiene en su legislación mencionada la figura de geoparques, el Ministerio, el MINDIS, también tiene la figura de reservas territoriales, el Ministerio de la Producción tiene figuras relacionadas al uso de recursos naturales, no precisamente o exclusivamente para conservar diversidad biológica, sino en general para usar sosteniblemente los recursos naturales. Y para ver un poco el desarrollo que han tenido estos instrumentos, podemos utilizar dos indicadores claves. Para esto podremos, por ejemplo, considerar si la legislación sobre estas modalidades de conservación está completa y cuántas se han establecido en la realidad. Si tenemos, por ejemplo, el caso de las áreas naturales protegidas de Administración Nacional, actualmente tenemos 76 áreas naturales protegidas de Administración Nacional y la legislación es completa, ha sido muy desarrollada desde hace varias décadas y está en óptimas condiciones habilitadas para seguir otorgando áreas naturales protegidas de Administración Nacional. Con áreas de conservación regional también tiene un marco legal completo. Hace pocas semanas se ha aprobado el procedimiento para evaluación de los expedientes de establecimiento de áreas de conservación regional. Actualmente tenemos 17 en el país y tiene muchas perspectivas de crecimiento. Seguidamente tenemos las áreas de conservación privada, tenemos ya más de 80, también tiene una legislación completa para su otorgamiento, pero estos tres casos son áreas naturales protegidas que ya están, que son esquemas ya consolidados. Si vemos otras figuras, por ejemplo, como las concesiones de conservación, también tiene una legislación bastante completa que falta adecuar a la nueva normativa aprobada recientemente y se han otorgado más de 100, cuyo cálculo va a depender no solo de las otorgadas por la Autoridad Nacional, que es el CERFOR, sino también por los gobiernos regionales que han sido transferidas sus funciones dentro del proceso de descentralización. Sin embargo, tenemos otras figuras como las zonas de agrobiodiversidad, que no tienen un marco legal completo, sin embargo existe una propuesta que se espera se apruebe en poco tiempo y no hay un registro oficial de zonas de agrobiodiversidad. También tenemos los paisajes culturales que tiene una normativa, sí tiene una normativa completa, pero a la fecha no se han otorgado ninguna o no se ha reconocido ningún paisaje cultural en el marco legal vigente. También tenemos las concesiones de aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera. Esta tiene la ventaja, a diferencia de las concesiones de conservación, que adicionalmente a tener un marco legal completo, se tiene un valor adicional al valor del bosque, ¿no? Se está dando cierto beneficio económico que también motiva más a la conservación. Pero en contraposición también tenemos un proceso administrativo de otorgamiento un poco más largo. Otra figura de modalidad de conservación del sector forestal son las concesiones de ecoturismo. En esta modalidad
También se tiene un marco legal completo, disposiciones complementarias específicas para la modalidad de concesiones de ecoturismo, un marco legal que permite el otorgamiento en un plazo determinado, sin embargo, los procedimientos siempre pueden demorar en otorgarse hasta el concesionario final. Las zonas de agrobiodiversidad, si bien son una modalidad de conservación importante, todavía no tienen un marco legal completo. Está mencionado en muchas leyes el tema de las zonas de agrobiodiversidad, la agrobiodiversidad en general. Sin embargo, no tiene un procedimiento para su otorgamiento. Existe una propuesta que está en revisión por las autoridades competentes y esperemos se apruebe en el corto plazo. Como desventaja podemos mencionar justamente esto, que el marco legal está pendiente de aprobación. En el caso de las áreas de conservación ambiental, es una modalidad que se inició hace muchos años con el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sufrió varias derogaciones, sin embargo, actualmente solo se menciona en la Ley Orgánica de Municipalidades. Es una mención muy vaga sobre esta modalidad, está abierta la figura, pero no hay procedimientos para su otorgamiento y para su gestión adecuada. En tal sentido, esta es la principal desventaja, ¿no? Tiene un marco legal casi nulo, pero sin embargo, como ventaja podría considerarse que esta todavía falta de medidas de otorgamiento y de gestión podría otorgar cierta flexibilidad para su establecimiento. El paisaje cultural también es una modalidad de conservación interesante. La ventaja principal podría considerarse que no tiene un requerimiento normativo de aprobación muy alta y como desventaja que todavía no se ha dado el establecimiento de ninguna de estas áreas de paisajes culturales. Existen propuestas como la de Norte de Cochas o como la del paisaje cultural de Nailam, sin embargo todavía están pendientes de establecimiento. En los acuerdos de gestión para la conservación, es una modalidad que simplemente es un acuerdo entre partes, entre alguien que puede tener un determinado territorio o usar un determinado recurso y alguien interesado en que esto se mantenga o se maneje de manera adecuada. Entonces, la principal ventaja es que simplemente no requiere un marco legal complejo, se da por el marco legal general, que es el Código Civil, el acuerdo entre las partes. Y la principal desventaja es que sí requiere un verdadero compromiso entre ambos actores. Los geoparques también es una modalidad que, si bien únicamente está mencionado en el Reglamento de Organización y Funciones de INGEMET, todavía falta desarrollar. La principal ventaja es que este es un concepto que nació en la UNESCO y que tiene bastante soporte conceptual por parte de la UNESCO. Y las desventajas es que todavía falta un mayor desarrollo normativo y el reconocimiento de modalidades de conservación bajo esta figura. Las servidumbres ecológicas es otra figura parecida a la de acuerdos de gestión para la conservación. Básicamente es un acuerdo civil entre las partes, se rige igualmente por el Código Civil. Tiene la desventaja que también tiene que tener el acuerdo de partes, uno por conservar y otro por dar una contraprestación por esa conservación. Ahora vamos a ver cómo es el paso para el establecimiento de las modalidades de conservación. Lo primero es definir las prioridades que queremos para conservar. No hay una metodología estándar. Han habido muchos ejercicios en el Perú a nivel nacional, a nivel regional y a nivel subnacional. Sin embargo, existen algunas experiencias de sistematización de este proceso. Por ejemplo, existe un consenso de no establecer metodologías estándar, sino identificar algunos criterios que podrían utilizar cada gobierno regional, cada gobierno local o cada gobierno nacional en función de las prioridades. Este es un amplio listado de criterios que se podrían utilizar, que abarca criterios ecológicos, ambientales, que puede ser, por ejemplo, el tema de la representatividad, es decir, qué tan representado está el ecosistema o la especie dentro de un sistema de conservación más grande, el tema de la singularidad, si es que lo que queremos conservar solo está en un determinado espacio, es singular, también si la especie o el ecosistema está en amenaza, si la especie o el ecosistema es una especie o un ecosistema endémico reducido a un determinado ámbito,
Todos estos son criterios ambientales. También se considera si estos ecosistemas o estas especies brindan algún beneficio económico para la población. Ese es un criterio importante de priorización. También la importancia hídrica es un criterio ambiental que ha tenido mucho peso en muchas regiones, en los procesos que han llevado regiones como Amazonas, Cajamarca, Piura, han dado un peso muy importante a la importancia hídrica de la región. Otros criterios adicionales son el diseño especial de un determinado sitio prioritario. Por ejemplo, la biología de la conservación establece que los espacios para conservación deben estar conectados unos a otros para que puedan ser sostenibles en el tiempo. También el tamaño del área protegida o la modalidad de conservación de diferentes áreas naturales protegidas debe tener un tamaño mínimo determinado para que tenga la probabilidad de sobrevivir frente a un evento catastrófico como un fenómeno del Niño, una sequía o alguna otra amenaza que pueda sufrir el ecosistema. Una vez que hemos identificado qué criterios vamos a utilizar, el siguiente paso es mapear estos criterios en función del espacio territorial. Por ejemplo, en la presentación podemos ver el caso de dos regiones, la región Amazonas y la región Tacna. Coincidentemente, estas regiones han establecido una serie de criterios y han establecido 8 sitios prioritarios para la conservación. Estos sitios prioritarios no es ya el establecimiento de una modalidad, sino es una guía de referencia que reconoce cuáles lugares son importantes para conservar y que se debería de tener alguna estrategia de conservación en el futuro, sea cual fuera de las que hemos visto en las primeras diapositivas, sea un área de conservación como un área natural protegida u otra modalidad de conservación diferente a un área natural protegida. Este reconocimiento de sitios prioritarios no tiene ningún carácter legal, sino simplemente es un reconocimiento del valor que tiene un ámbito por los valores ambientales, económicos, sociales que tiene. Una vez que se identifican los sitios prioritarios, también es muy importante mapear los derechos que hay en el área. Recordemos que los derechos pueden ser, por ejemplo, derechos de propiedad, como el caso de las propiedades de las comunidades campesinas. También puede ser derechos de otorgamiento de uso de recursos, como puede ser una concesión minera. Y así por el estilo, cada sector tiene diferentes modalidades de otorgamiento de derechos que deben identificarse a fin de que todo el proceso de establecimiento de una modalidad de conservación considere estos derechos existentes, considerando que el Perú reconoce los derechos preexistentes a cualquier derecho futuro que se otorgue. Una vez que se identifica cuenta con esta información de sitios prioritarios y de derechos, ya podemos hacer un pequeño flujograma para ver qué modalidades de conservación podríamos estar promoviendo y cuáles no. Por ejemplo, si comenzamos a ver con un sitio prioritario, si no está en un sitio prioritario, se tiene que hacer estudios adicionales. Si ya está identificado como sitio prioritario, podemos ver qué derechos tiene. Si está libre de derechos, podemos establecer algunas modalidades. Si está libre o si tiene derechos otorgados, podremos establecer otras quizás. Y si estos derechos o si este ámbito territorial está dentro de tierras públicas, podemos establecer unas modalidades. Y si está en ámbito de tierras privadas, podremos establecer otras modalidades. Y así podemos utilizar una serie de criterios para definir cuál es la mejor opción de conservación fuera de áreas naturales protegidas. Un tema importante es definir el objetivo que queremos para este sitio prioritario. Por ejemplo, si queremos conservar el Parque de la Papa, que es un área reconocida por la cantidad de variedades de papas nativas que tiene, las áreas naturales protegidas quizás no sean la mejor opción. Quizás la mejor opción podría ser una zona de agrobiodiversidad. O por ejemplo, si queremos conservar Marcahuasi, esta formación rocosa en las serranías de Lima, quizás tampoco un área natural protegida esté más acorde a los objetivos de la conservación de este sitio, sino quizás tal vez un geoparque. Entonces, definir el objetivo de conservación que queremos para determinado ámbito en particular va a definir cuál es la mejor opción y tiene otros criterios que también se aplican, que como hemos mencionado son los derechos que se han otorgado en la zona, la propiedad de quién es el territorio, y si son en tierras públicas o tierras privadas. Una vez que se tiene los sitios prioritarios para la conservación y la modalidad que se quiere impulsar, ya plantea una agenda
para que se pueda realizar estas medidas propuestas. Por ejemplo, si se planea una área natural protegida o una concesión de conservación, el siguiente paso ya sería elaborar el expediente técnico. Ahora, un punto importante que hay que tener en cuenta para determinar qué modalidad también nos interesa ya son criterios de viabilidad. Por ejemplo, podemos analizar si la modalidad de conservación cuenta con una gestión activa. ¿Y qué entendemos por una gestión activa? Es una modalidad de conservación que cuenta con un jefe rige el área natural protegida o la modalidad de conservación, si cuenta con un documento de planificación que oriente la gestión del mismo, o si cuenta con recursos humanos y financieros para la adecuada gestión de la modalidad de conservación. También nos interesa saber cuánto cuesta establecer una modalidad de conservación. Y esta pregunta quizás es la más difícil, porque va a variar mucho en función de muchos factores. Por ejemplo, qué tan lejos está el área protegida del lugar desde donde se promueve la modalidad de conservación. O, por ejemplo, si el tamaño de la modalidad de conservación es bastante grande, también va a tener mayores costos. Si está más lejos, va a tener mayores costos. Entonces, no hay un estándar de costos que pueda generalizarse para todas las modalidades de conservación. Solo a manera de ejemplo, vamos a mencionar que el promedio de concesiones de conservación que se impulsó en San Martín durante el 2014 tenía esta estructura de costos que vemos, que finalmente representa más o menos 5.000 soles para la solicitud, porque involucra la publicación en el Diario Oficial Peruano y otros diarios de circulación local, la elaboración de la propuesta técnica, la elaboración del plan manejo, cada uno 15.000 soles, y esto nos va dando una idea global que podría representar alrededor de poco más de 50.000 soles en establecer la modalidad de conservación y contar con su documento de gestión, que es el plan de manejo de la concesión. También tenemos que preocuparnos por cuánto demora establecer determinada modalidad de conservación. Los plazos, como mencionamos, pueden ser muy largos. En la parte normativa hay plazos establecidos que a veces, por diversos factores, se pueden alargar bastante, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, la elaboración del expediente técnico es el documento que va a justificar por qué es importante establecer, reconocer u otorgar una modalidad de conservación. Estos expedientes técnicos usualmente tienen una estructura, unos términos de referencia que los aprueba la autoridad competente, quien es la que revisa finalmente los expedientes técnicos para que se pueda establecer, reconocer u otorgar la modalidad. Y ya como a manera de ejemplo, vamos a ver el caso de San Martín. San Martín es un ejemplo a nivel nacional de cómo ha impulsado otras modalidades de conservación diferentes a áreas naturales protegidas. Hasta el año 2005, el principal componente de conservación de la región San Martín estaba compuesto por áreas naturales protegidas, tanto de administración regional como de administración nacional. En los últimos años, con el fortalecimiento de los gobiernos regionales, tomaron la decisión de impulsar la conservación del 50% de territorio, y se dieron cuenta que no lo iban a poder lograr únicamente con áreas naturales protegidas. Y esta meta de conservar el 50% del territorio no nació de una decisión política, sino más bien de los estudios de zonificación ecológica y económica. Estos estudios determinaron que aproximadamente el 60% del territorio tenían vocación de conservación. Y en función a este porcentaje es que establecieron una meta un poco más conservadora de destinar el 50% del territorio bajo alguna modalidad de conservación. ¿Y cuáles fueron las modalidades que impulsaron? Fueron las concesiones de conservación, porque el gobierno regional de San Martín tiene la transferencia de funciones completa. Y la otra modalidad fueron zonas de conservación y restauración ecológica, que se desprende de la zonificación ecológica económica, y que ambos sumaron conjuntamente más de 1.000.000 de hectáreas adicionales en la conservación. Es decir, ahora la meta del 2014 de conservar el 50% del territorio se alcanzó hasta un nivel del 42%, la mitad atribuible a las áreas naturales protegidas y la otra mitad a otras modalidades de conservación. Este es un ejemplo claro de cómo una región ha impulsado unas modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas. Acá lo pueden ver en el mapa, como en color verde oscuro están las
áreas naturales protegidas de administración regional, y en los otros dos colores están las zonas de conservación y recuperación ecológica y las concesiones de conservación. Adicionalmente a lo que ya han visto establecido, el gobierno regional de San Martín está impulsando de manera activa el otorgamiento de más concesiones de conservación, aproximadamente 25 más por año. En la pantalla podemos ver las que se están proponiendo en la zona norte de la región San Martín, las que se están promoviendo en la región centro de San Martín y las que se están promoviendo en la región sur. Cada uno más o menos, sumando por cada ámbito territorial 40.000, que suma un poco más de 120.000 hectáreas adicionales de conservación en la región. Como mencionamos, las concesiones de conservación tienen uno de los procedimientos más completos con un marco legal adecuado, así que vamos a ver rápidamente cuál es el procedimiento para que establezcamos una de estas modalidades. En principio, ¿qué significa una concesión de conservación? Es el otorgamiento de un derecho de uso del territorio para un fin específico, que es la conservación y el mantenimiento de la diversidad biológica. Y esto se da a un privado, que puede ser una persona jurídica o una persona natural, y se da por 40 años. ¿Y cómo se establece? Mediante una resolución de la autoridad forestal, que puede ser el CERFOR, en caso de que no se hayan transferido las funciones a una determinada región, o el gobierno regional en caso de que se les haya transferido las funciones forestales. Y se completa esta resolución con la firma de un contrato de concesión. Con estos documentos ya se da por otorgado la concesión de conservación. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para esta solicitud? Una solicitud dirigida a la autoridad forestal, sea nacional o regional según sea el caso. La acreditación de documento de la persona natural o jurídica, que puede ser el DNI en caso de la persona natural, o la vigencia de poderes de la persona jurídica, el plano perimétrico del área a solicitar con coordenadas UTM, y también se necesita el documento de que el área está libre de otros derechos otorgados. Finalmente, también se tiene que presentar una propuesta técnica, para lo cual de ahí términos de referencia aprobados por la autoridad forestal y el pago de un derecho de trámite. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Ya lo mencionamos, puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Quién lo otorga? La Autoridad Nacional Forestal, CERFOR, o los gobiernos regionales en el caso de que se les haya transferido las funciones. ¿Cuál es el marco legal que sustenta estas concesiones de conservación? Lo podemos ver en la pantalla, son resoluciones de la antigua Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Exinrena. Falta actualizar toda la normatividad forestal, que hay que también ser concordantes con la reciente legislación forestal aprobada en el más breve plazo en los últimos meses. ¿Cuáles son los problemas principales que se han identificado en el otorgamiento de concesiones de conservación, que en teoría deberían de otorgarse en suelos que tengan capacidad de uso mayor o forestal o de protección? Sin embargo, los estudios de capacidad de uso mayor todavía están restringidos. También existe un largo proceso administrativo para el otorgamiento. Existen plazos que pueden ser mejorados. Y finalmente también se cuenta con un marco normativo desactualizado, como mencionábamos, por estar dentro de la antigua ley forestal y en el marco de las antiguas instituciones forestales. ¿Qué es lo que se quiere ahora con este nuevo enfoque de otorgamiento de derechos? Es que el proceso de otorgamiento sea muy fácil, que se otorgue en un plazo adecuado, con formatos mucho más fáciles, todo que sea por vía virtual y con plazos de aprobación y de documentos de gestión mucho más ágiles. Solo para que vean de manera visual, lo que se propone es que un procedimiento muy largo, que lo ven en la parte de arriba de la pantalla, sea mucho más simple en la nueva propuesta. En la pantalla pueden apreciar el flujograma que se propone para para el otorgamiento de una concesión de conservación, que incluye el ingreso de trámite, la verificación en campo, la publicación en los diarios oficiales El Peruano y en el diario de circulación local, si hay otros interesados o en otorgar una o en acceder a una concesión de conservación, o hay gente que se pueda sentir afectada con el otorgamiento de esta concesión, también puede oponerse al procedimiento. Si no hay ninguno de estos casos, se puede continuar con el trámite, presentar la propuesta técnica,
finalmente se aprueba la resolución de otorgamiento de la concesión de conservación y se firma el contrato de concesión. ¿Cuál es la mejora que se propone en cuestión de tiempos? Básicamente que el tiempo promedio de otorgamiento, que puede haber sido en algunos casos anteriores muchos años, sea actualmente en 90 días. Ese es el principal cambio que se propone en nivel de tiempos en este nuevo procedimiento. ¿Cuáles son los próximos pasos? La implementación de la nueva ley forestal, la capacidad de uso mayor del territorio debe de ser difundida de manera más amplia y realizar estudios adicionales. Y finalmente la adecuación de todas las normas que hemos visto hacia unas diapositivas a la nueva legislación y a la nueva institucionalidad forestal. ¿Cuáles son los principales cambios? Que el proceso sea básicamente muy corto, muy ágil, que el proceso sea otorgado de una manera virtual, que se otorgue en el marco de los estudios de capacidad de uso mayor del territorio y que los únicos instrumentos de gestión que se utilicen para esta modalidad de conservación sean los planes de manejo y también sean gestionados de manera virtual, desde su aprobación hasta su implementación. Existe también ya la propuesta de una plataforma virtual que está siendo trabajada por la Autoridad Nacional Forestal. Existen también varios esfuerzos de la Autoridad Nacional por promover esta figura. Inclusive se ha hecho un taller nacional de concesiones de conservación en donde se han reunido los principales actores que cuentan con una concesión de conservación, que están interesados en concesiones de conservación o instituciones que apoyan a las concesiones de conservación. Como les mencioné, que le otorgue la autoridad nacional o la autoridad regional va a depender si se le ha transferido las competencias forestales. En el mapa de la pantalla pueden apreciar cuáles son las regiones en que se le han transferido las funciones. En color marrón son las regiones a las que todavía no se le han transferido las funciones y en color celeste son a las regiones a las que sí se le han transferido las funciones y por ende son las encargadas de otorgar las concesiones de conservación. Y como reflexión final, solo quería comentarles que la determinación de una estrategia de conservación no debe marcarse únicamente en el marco legal que podemos tener a la mano. Debemos ser bastante innovadores para poder conseguir el objetivo de conservación. Lo más importante es determinar cuál es nuestro objetivo de conservación y para conseguir este objetivo podemos hacerlo a través de diferentes vías. Solo le hemos explicado una en esta sesión, que es la modalidad de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas. Pueden surgir en el transcurso del tiempo nuevas modalidades de conservación. No estamos únicos o no estamos solos en este esfuerzo a nivel nacional. También el Ministerio del Ambiente está interesado en promover otras modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas. Y es por eso que lo puso como primera actividad del primer objetivo, del primer resultado de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica aprobada a finales del año 2014 y que para cumplir con esta meta el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Diversidad Biológica está desarrollando una guía más detallada para que pueda orientar de mejor manera tanto a los gobiernos regionales como a las autoridades sectoriales en el otorgamiento de modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas. Y también no solo estamos solos a nivel mundial, también a nivel internacional se han establecido las metas de conservación internacionales que no solo consideren a las áreas naturales protegidas, sino también consideren otras modalidades de conservación basadas en área. Y es lo que hemos entendido en el Perú como el otorgamiento de modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas. Y para un poco desarrollar este concepto a nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a mediados del año 2015, ha establecido un grupo de trabajo para promover otras modalidades de conservación diferentes a las áreas naturales protegidas, pero basadas en área. Entonces, en los próximos meses y años, vamos a tener mayores herramientas para poder promover este tipo de figuras de conservación. Vamos a tener un marco conceptual internacional que lo respalde y vamos a tener mejores opciones para desarrollar el trabajo a nivel nacional. Y con esto quería despedirme en esta sesión y muchas gracias.